Desde el Ente de Cultura de la provincia invitan a los gestores culturales a inscribirse en el link habilitado en la página del organismo. Para hacer un relevamiento mucho más al completo del que teníamos, de nuestros gestores culturales, de asociaciones civiles que están trabajando y aportando a la cultura, mucho más extenso en cuanto a conocer un poco más cuál es su estado actual, si están trabajando, en qué condiciones, si reciben aportes del Estado o actividades privadas, si pueden hoy hacer alguna actividad en su comunidad, como pasa con las asociaciones civiles, de qué manera están ofreciendo sus productos. Un poco la idea es generar una planificación para ver cómo trabajamos. Esta pandemia nos está mostrando un camino nuevo, un camino que tenemos que emprender para poder llegar a más gente. Un poco la preocupación del ente y de la dirección a mi cargo es sobre todo aquellas personas que no tienen conectividad y de alguna manera tenemos que empezar a dar soluciones o por lo menos a visualizar su trabajo. Aquellos que deseen inscribirse, ¿cómo deben hacerlo? Directamente en la página del Ente Cultural, ahí tienen todos los datos, está la ficha adjunta y nos llega exactamente en el momento toda la ficha, cualquier consulta también a través de la página para que podamos solucionar en el caso de que tengan algunas dudas.